Michelle Sandoval junto con Giovanni Krawinkel. Nos da placer encontrarnos una vez más para presentarles un resumen de todo lo que acontecerá en la 62 Asamblea Plenaria. Y es que esta reunión de los obispos es la reunión de la Iglesia Católica Dominicana. Usted y yo y toda la iglesia que ha estado también celebrando aquí hoy esa misa de apertura, estamos llamados a orar para que los frutos de esta 62 Asamblea Plenaria pues pueda ser fructífera y que sirva para llevar adelante todo lo que la iglesia tiene entre sus manos y en su corazón. Y es que la vida de la Conferencia del Episcopado, sobre todo en estas reuniones plenarias, es como una radiografía de la iglesia. Y mucha gente nos pregunta a los comunicadores, pero ¿qué se hace allí? ¿Qué es lo que hablan? ¿Quiénes asisten? Pero por supuesto, como decía Krawinkel, que también varios canales de televisión o medios de comunicación a nivel nacional e internacional que se han unido para llevar la voz de nuestros pastores al corazón del pueblo dominicano. Desde la Dirección de Comunicación y Prensa de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Y toda una red de canales digitales, puesto que la Conferencia del Episcopado también está fortaleciendo su pastoral digital, donde los evangelizadores digitales pues llevamos estas informaciones a través de estas autopistas comunicativas digitales. Ya que estuvimos aquí en la catedral culminando la misa de apertura, vamos a escuchar un poco de la homilía del nuncio apostólico que presidió esta solemne Eucaristía por los santos Pedro y Pablo y una misa además votiva por el Papa Francisco en la que oramos por el Papa. Y con la presencia de nuestros obispos. Entonces, en lo que escuchamos eso, Giovanni se me va, allá María de la Altagracia y Estefanía, por favor, espéralo preparado para la primera cápsula. Queridos hermanos y hermanas, Jesús profetizó a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hay también una profecía parecida para nosotros. Como el Señor transformó a Simón en Pedro, así nos llama cada uno de nosotros para hacernos piedras vivas, con la que pueda construir una iglesia, una humanidad renovada. Hermanos y hermanas, dejámonos provocar por Jesús y tengamos el valor de responder, sí, lo quiero. Ya nos encontramos en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia. Bienvenido, Giovanni, qué bueno que llegaste. Así es, después de haber vivido esa grata experiencia de la misa de apertura junto con nuestra hermana Michelle, pues ahora estamos aquí donde se dará las reuniones concretas de los obispos revisando el corazón de la Iglesia Dominicana. Estarán reunidos aquí, Giovanni, desde el domingo 30 de junio hasta el viernes 5 de julio, evaluando el trabajo pastoral de estas diócesis durante los últimos 3 años. Hay mucho trabajo por ver. Y claro, porque mucha gente se les olvida cuántas diócesis son, cómo funciona, por qué esa división. Y de esto estaremos hablándole en estas cápsulas de esta cobertura especial, de esta sesión plenaria número 62, dado que los obispos han continuado esa misión año tras año, ya llevan 62 años reuniéndose como Conferencia Episcopal Dominicana. Sin más preámbulos, iniciemos esta primera entrega de esta cobertura especial de la 62ª Asamblea Plenaria de los Obispos. La jornada de hoy inició con un retiro espiritual impartido por el vicepresidente del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II en Roma, Monseñor Gilfredo Marengo. Junto a él, el padre Vladimir Pérez, director del Centro Asociado de la Universidad Católica Santo Domingo, al Pontificio Instituto Juan Pablo II, nos comentan sobre su encuentro con los obispos. Veamos. Esta mañana hemos estado compartiendo con la plenaria de los obispos de la Conferencia del Episcopado Dominicano, el profesor Marengo, ha compartido 2 temas con ellos. Oferto ai vescovi dominicani. He ofrecido a los obispos dominicanos una meditación sobre la bula de convocatoria sobre el jubileo. Spes non confundit. La esperanza no defrauda. Per aiutarci a para ayudarnos a comprender que la esperanza siempre engendra, genera novedad en la historia de la humanidad y de los hombres. Y después hemos hablado de un importante documento de la Santa Sede que se llama Veritatis Gaudium, que es Reforma a los Estudios Eclesiásticos. Para mostrar que los estudios de la teología se tienen que nutrir de una perspectiva transdisciplinar para hacer posible el diálogo con las culturas.
Y esto es especialmente verdadero si se tiene en cuenta y se reflexiona sobre la complejidad del amor humano, de las relaciones humanas, del amor, del sexo y de la fecundidad. Entre las instituciones que regularmente rinden informe a los obispos se encuentra la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. El padre Cecilio Espinal, su rector, nos cuenta de las novedades de este año. Adelante, padre. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en el contexto de la Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Dominicano en este año 2024, viene a compartir todo su quehacer, sus avances y toda su gestión durante este periodo. Un año de mucha relevancia y logros preponderantes de la universidad, que con los cuales colabora el desarrollo del país, no solamente material, sino también espiritual. Pues como academia y acogiendo a ese llamado del Papa Francisco, de ese camino sinodal, ha ido haciendo camino con la ciencia, con el conocimiento, pero también con la fe para corresponder con los desafíos sociales. Y fruto de ello, la universidad ha experimentado un crecimiento exponencial en este año en la matrícula, en los proyectos de investigación, en la responsabilidad social, pero también en la evangelización de la cultura, siendo un faro de luz en este mundo y también un faro de esperanza. Giovanni, ya hemos llegado al final de esta primera cápsula de esta cobertura especial de la 62 Asamblea Plenaria de nuestros obispos. Una producción que ha sido posible compartir con cada uno de nuestros amigos gracias a la colaboración de la Dirección de Comunicación y Prensa de la Conferencia del Episcopado Dominicano, la colaboración de Televida, La Voz de María, Luz Divina en Santiago y la Unión Dominicana de Emisoras Católicas UDECA a nivel nacional. Pero también hemos estado a nivel internacional. Desde Promesa MRC en la ciudad de Brooklyn y también Inmaculada TV en la ciudad de Atlanta y una red de canales digitales en Facebook y YouTube para que usted se pueda unir a los obispos dominicanos en oración y también compartiendo estos contenidos que nos ayudan a ver este sentido de sinodalidad de la Iglesia Dominicana en comunión con el Papa Francisco. Entonces les invitamos a acompañarnos a caminar juntos en esta 62 Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Bendiciones para todos.